Observen que en tan solo unos segundos, tan solo con imágenes, ustedes mismos consiguieron aprender. Su cerebro aprendió. Y no solo eso, sino que aprendió y se comportó de acuerdo a las pequeñas modificaciones que hicimos. Mi nombre es Daniel West. Y hoy les vamos a mostrar algo muy particular. Hace aproximadamente unos 10 años nos dedicamos a las neurociencias y a la hipnosis. Mi nombre es Gonzalo Leblanc y la idea de hoy no es dar nuestra charla, sino hacer un recreo mental, jugar con ciertos secretos del cerebro. La idea es hacer experiencias, disfrutar de eso. Para empezar, vamos a hacer algo. Vamos a jugar con todos. Quiero que todos pongan las manos en la nuca. Así. ¿Cómo va a ser, Daniel? Todos, todos, todas las manos en la nuca. Muy cómodos, relajados, contentos. Quiero que estiren los pies. Como si estuvieran en una reposera, se pongan cómodos, miren para arriba, miren para la pantalla. Bien cómodos. Y que así respiren hondo, profundamente. Y vamos a ver una diapositiva ahí. Y decimos, y qué mal que la estoy pasando, todos. Y qué mal que la estoy pasando. Qué interesante. Observa que nos causa gracia. ¿Pero por qué? Porque es imposible contradecir nuestro cerebro con las imágenes. Uno se siente cómodo y automáticamente se comporta de forma cómoda. Un ejemplo típico es, muchos se quisieron quedar así, eso es buenísimo. Lo bueno es que ocurre lo siguiente, no es lo mismo encarar la vida de formas distintas. Por ejemplo, a que, no es lo mismo decir, hoy me toca de vuelta ir a trabajar, que decir, hoy me toca de vuelta ir a trabajar. Encaramos la vida de forma distinta. Por ejemplo, pasa de vuelta lo mismo que con la imagen. Si todos, vamos a repetir, a la cuenta de tres repetimos todos de vuelta el mismo mensaje. De vuelta, así lo vemos. Sí. Uno, dos, tres, léanlo. La leemos. Qué bueno, ¿no? Pero no tiene que ver el mensaje. Claro, qué mensaje raro, ¿no? La leemos una vez más, todos. Un, dos, tres, todos. Ahora. Es raro. Nuestro cerebro filtra información del exterior y la información relevante y la adapta de acuerdo a nuestros conocimientos previos. ¿Sí? Pero nuestro cerebro también puede fallar. En esta frase, habían dos la. Habían claramente dos la. Mucha gente no la vio, la mayoría de la gente no la vio. ¿Por qué? La leyó, sí. La leyeron. Pero dijeron, el cerebro leyó la. No existe la, lo borro, no me llega. Y la borré. No vi esa parte de la realidad. Y es por eso que vamos a vivir esas experiencias de esa perspectiva. Y necesitamos que todos hagamos lo siguiente. Quiero que con las dos manos así hagamos esto adelante. Arriba acá. Genial. Arriba, excelente. ¿Eh? Y vamos a hacer así. Con las dos manos hacemos una especie como de montoncito, así como hizo Yola. Pero esta vez esto está permitido acá. Y en la cuenta de tres, uno, dos, tres, todo el mundo lo va a colocar en la mejilla, por favor. Y si esto es la mejilla, ¿qué será la pera, no? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo es? Complicado. Como dijimos antes, entra primero la imagen, están viendo nuestra imagen, así, y hacemos así. Pero después lo que nosotros estamos diciendo, lo escucho y digo, pero dijo mejilla. Cuando me encuentro con la mano en la pera, me causa gracia. Veo que hay 1.200 personas igual, más gracia me causa. Sumamente interesante. Y de esto se trata, porque hay conflictos que ocurren dentro de nuestro propio cerebro. Esos conflictos que ocurren pueden ocurrir con el entorno o dentro de nuestra propia mente. Es así que vamos a mostrarles esta imagen, la dejamos ahí. Es una imagen muy conocida de una bailarina que baila, está dando un giro. Quiero que todos miren para dónde está girando. Levante la mano quien la ve girando en sentido horario. Levante la mano.
Bien. Increíble, ¿no? Y ahora levanten la mano quien la ve girando en sentido antihorario. Es preocupante. Hay una sola realidad y hay dos partes que ven lo mismo, pero lo ven diferente. ¿Cómo puede ser? Mucha gente conoce y sabe que tenemos dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo. Un derecho un poco más creativo, lo de la mayoría de nosotros o de hoy aquí, y un cerebro un poco más racional, más científico, que vendría a ser el izquierdo. Mucha gente pensaba que esto que ocurría con la bailarina se debía en cierta forma a una predominancia, tanto del lado derecho y del izquierdo. Hoy en día se sabe que no tiene nada que ver, sino que lo que en realidad lo que ocurre es que uno se focaliza más en algo, o en la parte superior o en la parte inferior de la bailarina. Y dependiendo de dónde se focaliza, ocurren cosas distintas. Uno lo puede ver para un lado o para el otro. Es increíble. Vamos a hacer otra experiencia más. Quiero que todos hagan un círculo con el pie derecho en sentido horario. Lo van a hacer constantemente. Para ustedes es fácil porque están sentaditos así. Lo hacen en sentido horario, lo van haciendo y ponen un punto delante de ustedes con su dedo índice también derecho, todo con el derecho, ya sea el pie del derecho, y van a dibujar un 6. Dibujan un 6. ¡Es brutal! ¡Es genial! ¿Qué pasa? Déjame decir. ¿Qué pasa? Es preocupante. Es preocupante, sí. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué ocurre en estos momentos? Es algo muy claro. Se genera un conflicto porque nosotros manejamos la mitad del cerebro izquierdo. En este caso, nuestro cerebro izquierdo gobierna toda la parte derecha de nosotros. Y hay veces que compiten. Y dice, bueno, vamos a agarrar la opción más tranquila. ¿Y cuál es la opción más tranquila? Bueno, nos sincronizamos. Yo sé que esto se vuelve adictivo, ¿eh? Miren que van a llegar ahora y van a estar afuera y van a ver a alguien. Es normal. Es normal, lo van a poder reproducir varias veces. Ahora, para última experiencia. ¿Cómo última experiencia? Vamos a necesitar a dos personas. Y para eso vamos a necesitar dos globos para seleccionarlos. Sí. Ahí está. La van a decir, levantó la mano y ahora levanta la mano y dice, quiero que ella pase. Y dijo, van a estar arreglados. Que sea bien al azar, bien al azar. Lo vamos a tirar. Y quiero que lo... Bueno, bárbaro, una fuerza. Atento. Sí. Atento, o sea, lo pueden agarrar. Tíralo, sí, tíralo para atrás. Agárrelo a alguien. Bueno. Lo contamos hasta 5. 1, 2, 3. Más para atrás, bien. Hagamos el último. Alguien que lo sostenga. Agárrelo, bien. Agárrelo uno más. Ahí, el que está. Agárrelo uno. No sé. ¿Qué me va a hacer? No tiene ácido. Agárrelo. Uno que pase para acá. Muy bien, muy bien. Pásenlo dos. Pasen. Pásenlo si quieren. Vengan. El que quiera se lo queda. Sí, venga. Vení vos. Alguien que lo agarre. Ahora, lo agarran el que quiera. Venite. Lo recibimos con un fuerte aplauso. A la señora también. Venga. A quien quiera. Se nos queda uno más, ¿eh? Agárrenlo ahí. Ahí. Y lo recibimos. Adelante, en serio. El que tenga el poder. Más fuerte. El aplauso a ellos. Primero. Un fuerte aplauso. ¿Tu nombre? Martín. Bien. Adelante, las recibimos con un fuerte aplauso ahí también. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto, ¿qué tal? Esto no importa, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tranquilo. ¿Tu nombre? Elena, bien. ¿Alguna vez fuiste hipnotizada? No. No va a ser ahora. Menos mal. Quiero, ¿estás cómodo ahí? ¿Se escucha bien? A ver, sí, hola. Sí. Hola. Normal, sí. Bien. Quiero que respires hondo. Haz una experiencia. Quiero que te relajes respirando hondo, Elena, respirando hondo. Quiero que mires el centro de mi mano. A la cuenta de tres yo voy a cerrar la mano y vos vas a cerrar los ojos. 1, 2, 3. Cerrá los ojos. Excelente. Quiero que estires los dos brazos hacia adelante. Ahí, bien. Vos tenés dos premisas. Vas a responder en voz alta y clara lo que te vamos preguntando y en ningún momento podés abrir los ojos. ¿Sí? Sí. Puede ser que escuches risas, aplausos. En ningún momento vas a abrir los ojos, ¿sí? Sí. Excelente. Hay un dicho que dice, ojos que no ven. Pero ¿qué pasa si los ojos no ven y el corazón sí siente? Veamos de qué se trata. Elena, quiero que respire profundo por la nariz y saque por la boca. A partir de ahora voy a chasquear los dedos de este lado y sencillamente le va a permitir a usted concentrarse durante todo el proceso de forma totalmente normal. Quiero que en voz fuerte y clara diga qué mano le toqué. La izquierda. Genial, excelente. Va a escuchar de este lado un pequeño chasquido y quiero que me diga qué mano le toqué. Derecha. ¿Y ahora qué mano le toqué? Izquierda.
¿Y ahora qué mano le toqué? Izquierda. Quiero que respire profundo por la nariz y saque por la boca. ¿Qué mano le toqué? Derecha. Señálese dónde la toqué, por favor. ¿Con la otra mano? Sí. ¿Seguro lo sintió, no? Sí. ¿Segura? Sí. Genial. Permanezca con los ojos cerrados. Sí, ponga la parte exacta de la mano, por favor. Ahí va. ¿Ahora la estoy tocando? No. Bueno, saqué la mano. ¿Dónde la toqué? En la espalda. ¿En qué parte de la espalda? En el omóplato. Ahí va. ¿Segura? Sí. No. Bueno, sí, es evidente. A la cuenta de tres, Elena, solo la cuenta de tres, va a abrir los ojos y va a recibir una ovación del público. Pero observe esto. Uno, dos, tres. Todos esos le van a dar un fuerte aplauso. ¡Excelente, Elena! Muy raro. Un placer. Elena no tiene idea qué pasó, ¿eh? No sabe. Tiene idea qué pasó. Luego le van a explicar, van a decir esto es increíble. Agárrenla afuera y le preguntan, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? Pregúntenle que eso es algo muy importante. Bueno, nos gusta despedirnos con un mensaje, con una... No te estaba tocando, le dicen ahí. No te estaba tocando, Elena, si es verdad. Bueno, nos gusta siempre despedirnos con una pequeña historia, una historia que le queremos dejar a todos ustedes. Y es algo así. Dicen que en un pueblo vivían solo ciegos, solo personas ciegas. Y en eso llegó un elefante. Nadie en ese pueblo conocía lo que era un elefante. No se sabía lo que era un elefante. Entonces nombraron a los mayores eruditos del lugar a que determinen qué era eso. Fue el primero, tocó la trompa y dijo claramente, señores, un elefante es una cuerda grande. Ahora. El segundo erudito tocó las orejas y dijo, el caballero está equivocadísimo. Un elefante son como dos abanicos enormes. El tercer erudito tocó la pata y dijo, qué confusión que tienen. Un elefante es una gran columna. Se entrenzaron en una discusión acalorada, subieron los humos, tenían detractores, defensores, hasta que llegó una persona que sí veía y preguntó a qué se debía ese caos. Y le dijeron, le contaron, le fueron contando uno a uno, fíjese, un elefante es así, asá, escuchó a todos y les dijo, ustedes lo que están percibiendo es parcialmente la realidad. Y les explicó lo que realmente era el elefante. Los ciegos lo miraron y pensaron, está loco este señor. Y lo expulsaron del pueblo, quedándose ellos en una eterna discusión sobre lo que ellos realmente consideraban que era un elefante. El día que nos demos cuenta que percibimos solo parcialmente esa realidad, estaremos prontos como para generar ideas que transforman, romper con los esquemas clásicos y así poder avanzar. Fue un placer para nosotros haber estado con ustedes. Muchas gracias. We'll be right back.